Es momento de entrevista universitaria. Una línea de comunicación entre tú y las personas que hacen día con día de esta universidad el alma mater que tú mereces. Los micrófonos ya están encendidos. ¡Comenzamos! Hoy damos la bienvenida en entrevista universitaria a Albeck Servín. Él es licenciado en Artes Visuales del Instituto Cultural de Aguascalientes. Y bien, él se encuentra exponiendo en nuestra casa de estudios UTNA. Bienvenido, Alex. ¿Cuál es tu proceso creativo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Bien, mi proceso creativo tiene que ver directamente con mis intereses. Yo parto de mis intereses para poder llevar a cabo mi obra. Esto es la profunda pasión y amor que siento por la arquitectura que desde pequeño marcó mi infancia, la lúdica en ello, el construir para destruir y volver a construir. Entonces mi proceso creativo va de eso, de las cosas que me interesan. Algo que actualmente está haciendo mucho ruido dentro de mi proceso es el compartir toda la experiencia que en la corta vida que llevo como artista pues he acumulado, y compartirlo al espectador, al público, sobre todo a los jóvenes. Eso es lo que me mueve. Albeck, ¿qué artistas han influido en tu obra? Bueno, dentro de la carrera conocí a Vito Acunchi. Es un artista de los 60, 70 en Nueva York, quien comenzó a... Él inició siendo un poesía, era poeta, y fue evolucionando a través de su poesía, poesía en movimiento. Esto lo llevó al body art, ¿sí? A manifestar o expresar cualquier cuestión con su cuerpo, y del cuerpo se fue a los espacios. Ahora se dedica al Lacunchi Studio en Nueva York. Es un estudio de arquitectura, y bueno, él es quien en mi carrera fue quien me influenció. Ahora sigo de cerca la carrera de Gilberto Esparza, artista hidrocálido, que bueno, él ha llevado una carrera bastante interesante sobre cuestiones públicas, donde lleva a cabo el desarrollo de su obra a través de robots y cosas novedosas, que es bastante interesante. Y bueno, yo creo que Zaha Hadid como arquitecta, ella es a quien admiro bastante. Y bien, Albeck, ¿cómo ves la oportunidad de acercar obra artística a alumnos de las universidades tecnológicas? Bueno, como lo mencionaba, a través de mis intereses es el compartir, y esto es meramente enfocado a los jóvenes, ya que en ellos está la posibilidad de transformar nuestro estado, nuestro país, nuestro planeta, y en ellos son quienes están enfocado mi proceso creativo para los jóvenes, y poderles transmitir a través de lo que hago una posibilidad de experiencia dentro del arte. El poder transmitir eso a los jóvenes es, yo creo que, mi propósito, mi mayor propósito. ¿Crees que el arte solo puede manifestarse en las aulas de arte? Definitivamente no. El artista surge en cualquier espacio, en cualquier lugar, en cualquier foro. Las universidades de las artes están enfocadas a ellos, sí, pero yo creo que en la medida en que nos pongamos a conocer el proceso creativo de los artistas actuales, muchos de ellos pues surgen en las salas forenses, de medicina, en las ingenierías. Esto es porque tienen un contacto con el arte a través de
de los procesos de otros artistas y los influyen. Por ejemplo, es bien conocido el caso de Teresa Margolles, artista mexicana, médico forense que se dedica al arte, que representa a México en una de sus bienales en Venecia. Y bueno, tenemos ese caso, ¿no? Que es una médico forense. Y bueno, como esos casos hay mucho, yo creo que el artista puede nacer o surgir desde cualquier foro, desde cualquier instancia, simplemente cuando la persona es consciente de lo que el arte te puede proveer, pues bueno, tomarlo en cuenta y actuar y crear con ello. Albert, ¿qué opinas de la educación artística en México? Pues va en aumento, creo. No quisiera ser o escucharme muy trágico y decir que pues está mal todo, más prefiero ser un poco optimista. Creo que desde mi punto de vista, en este estado, en Aguascalientes, la cuna de las casas de cultura, se está haciendo un gran esfuerzo por la educación artística. Y lo que yo creo que a lo que se le debe dar mayor relevancia es al quitar definitivamente esta máscara que se tiene sobre la educación artística. No solamente es para entretener a los niños, no solamente es un medio de entretenimiento, de destreza, de saber acomodar sopa de fideo, pintar frijolitos, sino más bien tiene que ver con un proceso creativo, que el niño aprenda a desarrollar su creatividad y una vez siendo creativo, esa creatividad la utilice para resolver problemática actual. Si bien eres un médico, esa creatividad te va a ayudar a operar de una manera distinta si tienes un problema. Si eres ingeniero, pues esa creatividad te va a llevar a ingeniártelas para desarrollar una solución a la problemática actual que tiene. Entonces, de esa manera, si lo vemos así, el arte tiene que ver con todo. Entonces, por ello es tan importante e indispensable en la educación. Se tiene que ver de esa manera. Si lo vemos de otra manera, como medio de entretenimiento, pues realmente no es importante. Ya que eres maestro, ¿cómo contribuyes a la educación cultural? Bueno, pues vuelvo una vez más a la palabra, que es compartir. Compartir mi experiencia, compartir esto que es lo que más me gusta, que hago, que me dedico a ello. El ser artista y vivir a través del arte me ha dado muchísimas satisfacciones. Todo en ello ha sido muy positivo. Me ha permitido ver el mundo de una manera muy distinta y de tomar una filosofía de vida muy distinta, bastante positiva. Y bueno, mi labor es esa. Que algo tan bueno que ha sido para mí, poder compartirlo a los demás y que ellos lo adopten. Que ellos lo adopten y lo vean como una manera más de vivir en ello. No solamente, no pretendo con la educación formar artistas, no. Pretendo formar personas conscientes, sensibles, que estén en contacto con sus emociones. Entonces, ¿cuáles son las palabras clave que engloban el contenido de tu exposición? Bueno, mi exposición dentro de UDNA es un poco pequeña, pero es bastante significativa, ya que en ella el espectador podrá darse cuenta de precisamente la evolución de mi proceso. Por una parte está la serie de Close-Up, que marca el inicio de mi quehacer artístico. Yo con ello por primera vez desarrollé o experimenté esa sensación de crear algo que estaba en mi cabeza y poderlo plasmar tal cual. Esa es la satisfacción que me da esa primer parte, Close-Up. Después, la segunda parte es Utópica. Utópica me ocupa en este momento. Es con lo que estoy trabajando y es lo que al final de mi carrera llegué a considerar como la punta de lanza de mi gran proyecto artístico. Utópica es con lo que voy a comenzar esta etapa como joven creador, ya que tiene que ver directamente con eso, con mis intereses, con mi propio lenguaje, a través de la arquitectura, a través de crear experiencias espaciales, influenciado por Vito Acunchi,
La finalidad de ello es diseñar estructuras arquitectónicas que el espectador pueda transitar y generar a través de ello una experiencia espacial. Sí, esa es la finalidad. Y bueno, en esta exposición solamente se ve como el inicio de lo que es eso, de lo que podría llegar a ser eso. Albeck, ¿qué causas son las que afectan en México para que la obra de un artista logre ver la luz? Pues son muchos factores. Yo creo que el principal es la falta de compromiso del artista. Muchos nos quejamos o se quejan de la falta de espacios, de difusión del arte. Pero me ha tocado ver a colegas que hablan de una manera tan insegura de su obra, de algo como si no lo valiera, siendo que debería de ser lo más importante de ellos. Hace poco tuve la oportunidad de compartir con un joven el final de su trabajo y mucho lo menospreció, siempre aludiendo a que podía ser mejor, a que podía ser más. Y bueno, finalmente el espectador no se tiene que dar cuenta de ello. El espectador ve el resultado final. Entonces, me quedó un poco claro que no te la crees, ¿no? Los productores artistas que están surgiendo actualmente tienen mucha esa inseguridad y no valoran un poco su obra. En la medida en que no la valoran, pues nadie más lo va a valorar, ¿no? De entrada eso, valorar. Y bueno, finalmente está los espacios públicos, que en mi opinión creo que en Aguascalientes son un poco pues deficientes, que son muy pocos, que no se les da esa importancia, que no se les da esa difusión. Yo creo que quienes exponen la mayoría de las veces es porque tienen algún conocido, tienen alguna relación con quien está a cargo de ello. Y pues es muy lamentable que eso suceda, que más bien la tía del fulano de tal, por ser quien es, está ahí, ¿no?, en los espacios. Más sin embargo, con gusto veo el que hoy en día se están haciendo cambios en ello, y creo que pues va bien. ¿Qué factores positivistas relacionados con el arte son los que observaste durante el tiempo que viviste en Inglaterra? Bueno, mi estancia ya fue muy enriquecedora en aspecto personal. Hay un antes y un después de ese viaje. Regresa un Albeck distinto. Y en cuestión artística fue muy bueno, ya que yo tenía una muy alta expectativa con el visitar allá. Bueno, yo le dedico gran parte de mi tiempo a la consulta de blogs de arte, de artículos de arte que veo en internet. Siempre estoy a la casa de algún artículo o artista que me interesa. Y bueno, finalmente la mayoría de los artículos que se postean son de estas grandes galerías, ¿no? Como lo es el Tate Modern, la Galería Saatchi y otros más que están ahí en esta gran ciudad. Y poder estar ahí y comparar con los foros que tenemos en México me dio pues una gran satisfacción saber que no estamos alejados de ello. Que los foros que hay aquí en México son bastante buenos, igual que allá, y que realmente lo que importa es ser fiel contigo mismo y trabajar. En la medida en que tú trabajes en ello, pues podrás llegar a estos foros, ¿no? Que estos foros que yo veía pues muy alejados, pues que están ahí al alcance, siempre y cuando yo me dediqué a ello y trabajé en ello. Para ti, ¿de qué forma tu producción artística contribuye en algo a la sociedad? Bueno, pues mi producción artística, digamos que mi discurso es más banal, no tiene que ver ciertamente con temas de política o sociales. Tiene que ver más con la interacción de espacios,
con el cambiar el discurso de los espacios, hacer un análisis de los lugares, tiene que ver con eso. Más sin embargo, yo por otro lado también soy maestro y creo que mi labor como maestro me parece en este momento más importante, ya que yo descubrí en la carrera que hay deficiencias en la educación, que si no hay espectadores, los espectadores que yo espero tener para mi obra, es por falta de educación, por falta de esa herramienta, y que depende de mí el cambiar ello. Entonces trabajar en ello, educar a los futuros espectadores, eso es lo que me interesa. Y yo creo que el discurso de mi obra va unado a ello, a mostrar eso, mi propio proceso, para que alguien más se identifique con ello y pues conozca el arte a través de eso. Después de esta entrevista, ¿nos puedes dar algunas palabras al auditorio que nos está escuchando? Sí, claro. Bueno, pues primero me gustaría invitar a todos a quienes nos escuchan. En este mes de abril y mayo voy a estar presentándome en el estudio abierto del Centro de Artes Visuales del Instituto Cultural de Aguascalientes. Este es un foro que se abre a los jóvenes creadores, bastante interesante, ya que se presta un espacio al artista o a la persona que esté ahí interesada en esta escuela de artes visuales, y es libre. Cualquier persona puede entrar, los mismos alumnos que están dentro de la institución o la gente que está ahí puede entrar al estudio, por ello es estudio abierto, y ver cómo trabaja un artista, ver que no eres un ser supremo iluminado por los ángeles, sino que eres una persona común y corriente, capaz, con talento, que bueno, lo enfoca ahí y lleva a cabo su desarrollo profesional. Y bueno, la invitación es esa, que puedan acompañarme al estudio abierto, que se acerquen, que pregunten, para finalmente compartir, que es otro de mis grandes intereses. Y al final de esta exposición, perdón, de este tiempo que se está, que estos dos meses, se llevará a cabo una exposición en la Galería Ártica, a la cual pues también están abiertamente invitados a todo el público. Y que bueno, finalmente que vean mucha posibilidad dentro del arte. Yo creo que el arte es algo que puede cambiar o que puede influenciar para un cambio positivo en la sociedad, y que eso es finalmente lo que necesitamos. Damos gracias a Albeck Servín por dejarnos conocer su obra, la cual estará expuesta en la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes del 7 al 17 de abril en nuestras instalaciones. Y gracias a usted por escucharnos. Tecnología y Valores, Educación sin Límites. Entrevista Universitaria. Una línea de comunicación entre tú y las personas que hacen día con día de esta universidad el alma mater que tú mereces. Nos vemos en la siguiente emisión de Entrevista Universitaria.